1.700 personas viven en este infernal desierto. ¿Pero cómo lo logran? Bueno, gracias a un truco que todos los países deberían considerar. ¿Quieres saber más? Coober Pedy se ubica relativamente cerca del centro de Australia y el calor allí es francamente angustiante. De hecho, el pueblo apenas tiene otras estaciones que no sean veraniegas. Y aunque con el truco que te contaremos sus habitantes lograron aguantar el clima, el asunto es serio. Allí hay una máxima promedio de 30 grados en cada año y una presencia importante de tormentas de arena. Por otra parte, la cantidad de lluvia que cae en Coober Pedy es de las más bajas de toda Australia. Apenas recibe unos 140 milímetros de agua cada temporada. Pero si este desierto es realmente inhabitable para la mayoría, ¿cómo es posible que 1.700 personas decidieran instalarse allí? Resulta que los pueblos aborígenes de Australia tienen una relación milenaria con estas inhóspitas tierras, ya que está asociada a muchos sitios ceremoniales de las tribus de los Kokata y los Hangunyara. Sin embargo, no fue hasta 1915 cuando los primeros occidentales llegaron a explorar la zona, específicamente gracias al escocés Jock Mandual Stuart. Y a pesar de que el ingenioso truquito para sobrevivir allí no fue precisamente aplicado en esa época, el lugar igualmente se fue poblando de a poco gracias a este inteligente método de supervivencia. Hoy, el número asciende a 1.700 valientes ciudadanos que decidieron hacer vida en uno de los lugares más inhóspitos de Australia. Pero lo que explica esta locura es algo bastante concreto. Y seguro entenderás por qué hay gente viviendo allí, además de la ingeniosa solución con la que dieron para no calcinarse con el inclemente sol desértico. ¿Quieres saber más? Coober Pedy es conocida como la capital mundial del ópalo. Aquí hay grandes reservas de esta piedra preciosa y, por lo mismo, cuenta con unos 250.000 pozos mineros para su extracción, la que pueden hacer tanto las compañías mineras como los propios pobladores. Y si quieres ir a probar suerte en este valioso yacimiento de ópalo, la comunidad seguramente te recibirá con los brazos abiertos. Pero el truco que la gente de Coober Pedy usó fue construir sus casas bajo tierra, aprovechando que la temperatura subterránea es mucho más estable y soportable que en la superficie. Y aunque sus índices de vitamina D no sean los más altos al no recibir tanta luz natural, en algo hay que ceder si se quiere aprovechar el lugar, ¿no? Igualmente, lleva tu protector solar y recuerda, siempre exige saber más.